Hola, son Anders, nuevo unboxing de tipo gamer, que tienen un éxito desigual en nuestro canal. Bueno, esta vez en vez de comprar un teclado chino, he renovado mi ratón con el Logitech G502. El modelo anterior, en realidad que es el mismo que este, tiene un par de cositas más, me lo compré en 2014 y este pues lo he comprado pues para otro PC que tengo, porque es un ratón súper cómodo. Lo bueno que tiene este ratón es, bueno, pues aparte de las configuraciones gamer que puedes tener y de las características que tiene muy poco peso, de todo, botones programables para aburrir, 11 en concreto, pues tiene esto de ponerle pesos, que viene muy bien pues para dar más comodidad al ratón. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es el aperturaje. Para los que estéis buscando un ratón que no esté mal, pues este lo tenían en Amazon. No sé si lo siguen teniendo, cuando, o sea, el precio que lo hemos comprado nosotros, lo hemos comprado por 50 euritos, que es un precio muy bueno, la verdad, para este ratón. Vale 100 pavos en cualquier lado. Entonces, como veis, una caja muy mona, y aquí viene lo que es el ratón. El ratón viene con cable, es un ratón de cable, a mí me gustan las cosas con cable. Bueno, pues es bastante adaptable a la mano, como podéis ver. Yo tengo una mano M, tamaño estándar. Y bueno, pues botones, pues aquí tenéis tres botones, aquí otros dos. Y bueno, la rueda de desplazamiento, tiki tiki tiki. Esto se ilumina cuando lo enchufas y ya está. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 debe estar aquí. Bueno, pues así los aquí en esta cajita tienen los pesos, ¿vale? Para que los pongas como tú gustes, como veis. Aquí vienen los pesos, ¿eh? Pesa. Y los pesos se colocan detrás del ratón. No lo voy a abrir ahora porque ya lo pondré, pero bueno, es un ratón muy bueno. Os animo a que, si os mola esto de tener la mano cómoda mientras estáis horas con el ordenador, pues lo uséis, porque la verdad es que merece la pena un ratón cómodo en estos casos. Que yo lo he usado, ¿para qué juego lo he usado? Pues mira, chavales, yo lo he usado para varios, pero para lo único que tengo configurada los botones para el StarCraft. Y bueno, pues muy bien. Yo no soy un coreano ni nada de eso, yo juego normal, no soy un niño rata ni un fornite. Entonces, pues para aquel que también use de ofimática y cosas de esa, le puede valer. Soul Enders.